A partir de 4, ¿no? Sí, a medida que cuanto más amarillo claro, la correlación va a ser media baja, cuando sea un amarillo huevo será media alta, una naranja ya será alta y una roja ya será muy alta, de 7 a 0,99, ¿no? Bueno, sí. Como podéis ver, la esperanza de vida al nacer correlaciona con los cuatro indicadores de pobreza y en especial con la privación material severa, digamos, con esa pobreza, pues, digamos, más material o más sufrible, ¿no? Si hablamos de las tasas de mortalidad en personas menores de 16 años, de mortalidad general, no solo correlacionan con todos los indicadores de pobreza, en especial con privación material de nuevo, sino también con los indicadores de desigualdad económica. Es decir, en los países con mayores desigualdades económicas internas se producen también mayores tasas de mortalidad infantil, bueno, de 0 a 15 años. Si hablamos de mortalidad por accidentes en este colectivo de 0 a 15 años, de nuevo encontramos que en los países donde hay mayores tasas de pobreza también se producen mayores accidentes infantiles. En esto estamos hablando de la Unión Europea. Si hablamos de las tasas de fertilidad adolescente, y esto creo que todos sabemos, no sé cómo es vuestra experiencia profesional, pero es algo como que resulta bastante fácil de ver a nivel intuitivo en Andalucía, ¿no? O sea, ¿en qué barrios hay más embarazos adolescentes? ¿En qué condiciones económicas hay en esos barrios y demás, o en esos pueblos, ¿no? Y la tasa de fertilidad adolescente también correlaciona de manera positiva con todos los indicadores que tenemos aquí en la tabla, tanto de pobreza como de desigualdad. En los países más desiguales hay mayor porcentaje de embarazos adolescentes, ¿sí? Nacidos con bajo peso al nacer, aquí solamente correlaciona con la pobreza relativa, bueno, no quiero comentar más. Carencias alimentarias en frutas, en verduras o en proteínas, o incluso hacinamiento, bueno, como era de esperar, digamos, en sociedades o en países más pobres, es más probable que haya este tipo de carencias, lógicamente, ¿no? En el caso del hacinamiento también correlaciona con las desigualdades económicas. Si hablamos de este sector de adolescentes que mal llamados ninis, ¿no? O que espero que ya se haya pasado de moda la palabra, que es ese porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan, ¿no? De 15 a 19 años, como veis, la correlación es más fuerte con las desigualdades económicas que con la pobreza en sí, o con la pobreza relativa, que se parece más a esta medición de las desigualdades que la pobreza grave, ¿no? En cuanto a la edad media de abandono del hogar familiar de los chicos y de las chicas, sabéis que en España somos uno de los países donde más tarde se sale ¿no? del nido familiar. De nuevo, correlacionan más en el caso de chicos, con un poco mayor intensidad con los indicadores de pobreza. Si hablamos de chicos y chicas de 15 años víctimas de bullying, parece haber una correlación también, sobre todo en el caso de chicos, con los indicadores de desigualdad económica. O sea, de alguna manera encontramos resultados similares con matizaciones a los que encontraban en su momento, pues, Wilkinson y Pickett a otro nivel, a un nivel más mundial, ¿no? Bueno, en cuanto a la privación alimentaria, este es un tema un poquito complejo. De hecho, si os metéis en la página del Instituto de Estadística de Andalucía, no vais a encontrar ya los indicadores del porcentaje de niños y niñas que no pueden comer proteínas una vez cada 2 días. No sé si porque realmente la muestra es tan pequeña, para en ese caso que tienen dudas sobre la representatividad. Lo que sí podemos hablar es, basándonos en la encuesta de presupuestos familiares, lo que ha sido la variación del gasto medio por hogares en alimentación o en bebidas no alcohólicas. En este caso estamos comparando 2006 con 2011. La reducción de gasto en alimentos, como veis en el caso de las parejas con 3 o más hijos, alcanza prácticamente son el 9% menos, ¿no? de gasto en esta partida que consideramos todo el mundo básica, ¿no?
Esta sería la evolución del porcentaje de hogares con hijos dependientes que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días en España, y también de nuevo las familias monoparentales en general han sido las que en los años 2010, 2011, 2012 han presentado mayor riesgo de no poder permitirse pues esta alimentación de proteínas, ¿no? Lo que sí está más claro es el tema de la. Bueno, en nuestro país, afortunadamente, yo considero que habrá casos de desnutrición, pero serán muy, muy excepcionales y minoritarios. Lo que sí hay casos más comunes de malnutrición y de hecho, y relacionados con los ingresos económicos. De hecho, esto es una tabla realizada a partir de la Encuesta Nacional de Salud, en la que observamos cómo se distribuye la ingesta de masa corporal en función de la clase social, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, que los mayores porcentajes de sobrepeso están en la clase social muy baja y los mayores porcentajes de obesidad se encuentran en la clase baja. Sin embargo, pues los porcentajes mayores de peso insuficiente, paradójicamente, o no tanto, si ya entramos a hablar en otras cuestiones que igual salen de esta temática, se encuentra en la clase muy alta o en la media alta, y el porcentaje más bajo de normopeso o de peso normal, ¿no?, se encuentra el más bajo en la clase muy baja. Por lo tanto, bueno, podemos encontrar una asociación entre sobrepeso y obesidad y, bueno, clases bajas. Esto sobre todo aparece en el caso de las chicas gitanas, ¿no? Bueno, como os decía, la influencia de la pobreza en la salud o en el bienestar, por supuesto, está mediatizada por las posibilidades de acceso que tengan las familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión, ¿no?, de acceso a recursos que les permitan tomar las mejores decisiones para sus hijos y sus hijas, ¿no? Contar con apoyo en la crianza, con atención pediátrica, con educación de calidad, etc. Los efectos de la pobreza y de la exclusión no se producen, no se reproducen de manera determinista. O sea, aunque yo he hablado de esta transmisión intergeneracional de la pobreza, esto solo son probabilidades estadísticas. Evidentemente, tenemos que aspirar a poder salir de ¿no?, de este ciclo, de este círculo vicioso, de esta pescadilla que se muerde la cola, aunque yo sé que es difícil y más, bueno, vosotras y vosotros que lo veréis en vuestro trabajo diario, ¿no? Para ello es clave también, como estudiosos de la temática, el análisis de los significados que los niños y las niñas le dan a sus vivencias, ¿no? ¿Sí? Y ahora os comento esto un poco más. La creación también de experiencias que fomenten la resiliencia, ¿no?, que activen la utilización de fuerzas motivacionales, que motiven tanto a nivel grupal como a nivel individual, ¿no? Por favor, no vayamos a individualizar la resiliencia, ¿no? La resiliencia es algo colectivo, comunitario, ¿no?, y que contribuyan a generar esto tan bonito que se llama resiliencia, ¿no?, en la infancia y en la adolescencia. Abogamos por un enfoque integral de la pobreza en la infancia, un enfoque que tenga en cuenta las experiencias de los niños y las niñas, ¿no?, y que examine lo que tienen, lo que pueden hacer con lo que tienen y cómo piensan en ello, ¿no?, en lo que tienen y lo que pueden hacer con ello. Este enfoque, las principales contribuciones de este enfoque son, por un lado, que considera a los niños y niñas como agentes activos. No son sujetos pasivos, dependientes económicamente, aunque en esta sociedad lo son, ¿no? Pero tienen su capacidad de agencia, de actuación, de tomar decisiones, de transformar la cultura y la sociedad a su medida. Es un enfoque que contribuye a una visión positiva también de la infancia y de la adolescencia en situación de pobreza, de exclusión, que evita la estigmatización de los niños y las niñas como la etiquetación como pobres, ¿no? Y también pretende la integración de perspectivas relacionales, subjetivas, con la dimensión material de la pobreza. Hasta ahora lo que hemos visto es esa dimensión económica y material de la pobreza, un montón de gráficas, ¿no?
Pero sí estaría bien acercarnos a estos niños y a estas niñas, preguntarles, bueno, cómo se siente, cómo lo viven, qué opinan de esta situación, qué se puede hacer para cambiar esta situación y demás. Y en ello estamos ahora mismo en un proceso de trabajo de campo, todavía no hemos terminado el informe, por lo tanto, lo que os voy a presentar aquí son algunas frases literales de un grupo que hicimos en la zona norte de Granada con niños y niñas. Bueno, os va a sorprender, a mí me sorprende, bueno, me sorprendo relativamente. A nadie le gusta autocalificarse o autorreconocerse como pobre o como en situación de exclusión, lógicamente. Y ellos mismos siempre pues también miran a quienes están peor, ¿no? Estos son chicos y chicas de 10 a 13 años del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Norte. Y bueno, algunas de sus frases son estas. Bueno, pues los niños es que están en crisis, para los reyes no se les puede comprar nada. Bueno, esto se hizo en diciembre, pues algunas referencias lógicamente a la temática, ¿no? Hombre, se podría comprar una hamburguesa en un burger, pero no se pueden comprar nada por los reyes. Bueno, algo sí, pero no tanto, ¿no? O sea, en fin, ¿qué tipo de pobreza estamos hablando aquí, no? También se portarían mal, esto es importante, ¿no? O sea, lo que supone la frustración de ver que los demás tienen y yo no, ¿no? O sea, las desigualdades otra vez, ¿no? Porque están acostumbrados a ver niños que sacan el balón y ellos no tienen nada. Y cuando quieren hacer algo, pues no podrán hacerlo. Y si quieren hacerlo, tendrán que hacerlo con algo de la basura. Bueno, ya interviene un recurso, por lo menos. Les pregunto, ¿no? ¿Qué creéis que algunos niños o algunas niñas tienen más posibilidades o más probabilidades que otros de ser pobres? Y rápidamente, pues, contestan esto, ¿no? En otros lugares no me ha sucedido, ¿no? En otras provincias. Sí, los que vienen a este país, los inmigrantes tienen menos porque se cambian de país y por ser inmigrantes no les dan dinero, no tienen papeles, se tienen que casar con una española, si no los payos los echan de aquí, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, casas se las quitan, se las dan a los españoles por ser inmigrantes, están hablando de desahucios, ¿no? Por no pagar nada. ¿Creéis que los gitanos tienen más posibilidades de ser pobres que los payos? Dicen, no, es la misma igualdad, solo que los gitanos, algunos gitanos, vivimos de otra forma. Los payos son más lujosos, dicen, ¿no? Porque los gitanos nos apañamos con todo, pero no. Algunos gitanos, como no tienen dinero, ponen chapas en un cortijo en el campo y ponen la chatarra en una parte, se hacen casas con tablas. Están hablando de los gitanos rumanos. Dice, yo me pegué un año en un colegio que había cerca y había muchos rumanines que tenían muy poco dinero. Tenían muy poco dinero y los apuntaban a esa escuela. Porque yo qué sé, pero yo los conocía. Y cuando ahora los veo, siempre están tristes, aparcando coches con sus padres, se van a trabajar, se van a limpiar a los barrios, les dan cosas, limpian las casas. De nuevo ven, digamos, quiénes están peor que ellos. O sea, ellos nos autoidentifican. Bueno, o sea, saben que no son ricos, pero tampoco se consideran demasiado pobres, ¿no? O no lo expresan. Cuando nuestra madre o padre no os puede dar algo que necesitáis, que queréis o que tenéis muchas ganas, ¿qué hacéis, no? O sea, ¿qué pasa cuando algo no, cuando podéis conseguir algo? Pues plantean asumirlo, dicen, yo me enfado, ¿no? Y no sé, pues si no, pues ahorro con la paga que me dan 3 euros, pues lo ahorro y así hasta que llegué aquí y me lo compro. Pues si no, me lo asumo y punto final. Bueno, aquí hay una intervención de su educadora también diciendo, bueno, por favor, aquí se enfadan más de lo que dicen, ¿no? O sea, tienen sus estrategias de pelear o de luchar con sus padres para intentar conseguir, ¿no? Que haya un reparto que les convenga mejor, ¿no? De la escasez, sí. Y luego también habla mucho de este planteamiento del desprecio a las personas pobres, ¿no? Por ejemplo, que los pobres se sienten mal porque cuando ven, por ejemplo, en el centro, de Granada, ¿no? Que hay mucha gente, hay muchos turistas y también hay muchos pobres. Entonces ellos se ven como despreciados, como que ellos en este mundo no valen, que valen solo los que tienen dinero. Y esto no es así. Lo hacen referencia a esta cuestión de la estigmatización. Luego, preguntando, bueno, cuáles son las estrategias de
No sé si de supervivencia, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero de estrategias para poder obtener ingresos o mantenerse en condiciones más o menos dignas dentro de las dificultades económicas, pues plantean cuestiones como pues la venta de juguetes o de aparatos tecnológicos que tienen en Wallapop, ¿no? En aplicaciones de venta de segunda mano. Cuando no hay dinero, pues las cosas que no usamos, por ejemplo la Play, que ya no uso yo, o los móviles, los vendemos y conseguimos dinero y lo gastamos en lo necesario. Mi tía antes no trabajaba, entonces veía un hombre con muchos alimentos. Venía un hombre con muchos alimentos de una iglesia, ¿no? Garbanzos, lentejas y todo esto, y se los daba. Entonces, pues mi tía lo repartía con mi abuela, con mi madre, y así pues comíamos, ¿no? Esa solidaridad, ese reparto de la asistencia, de la ayuda, ¿no? ¿Cómo creéis, les pregunto, que se puede ayudar a los niños y a las niñas que lo están pasando peor, ¿no? Entonces plantean cuestiones como donar ropa, cuestiones como recaudar dinero, incluso reunirse y organizar unas comidas, comedores populares. Plantean cuestiones como hacer una especie de lotería, ¿no? De todo el mundo poner dinero y a quien le toque, una lotería de pobres, y a quien le toque, pues esa persona, pues, bueno, va a poder salir de la pobreza, aunque de todos vamos a seguir siendo igual de pobres un poquito más, pero no se va a notar, ¿no? Sí, y es una cuestión que me ha llamado mucho la atención y me parece, no sé, me quiebra un poco emocionalmente, que es esta cuestión, esta frase que dice: sí, así los pobres no se tendrían que sentir mal, ya no se tendrían que reír de ellos, ya se podrían meter en casa, ya no cogerían cosas de la basura, ya serían personas, es muy fuerte, serían personas, insiste, ¿no? Y serían más personas, se conocerían más. Podrían ir a la feria, ver la Champions, podrían comprarse ropa y una Play 4 y la FIFA 17. Bueno, esto es un niño, evidentemente, ¿no? El que está hablando aquí, ¿no? En fin. Bueno, ya para ir terminando, esta es una metáfora que solemos utilizar en salud pública a la hora de plantear propuestas de intervenciones en función de si queremos intervenir en la raíz o en la causa de los problemas, si queremos intervenir en las consecuencias. O sea, en el nacimiento del río, o sea, sería como un río, el nacimiento sería, si queremos intervenir, nos tenemos que plantear cambiar pues las reglas de distribución de la riqueza o de acceso a la riqueza, también las prioridades del gasto público, ¿no? Y salir a la raíz un poco de los problemas. Si queremos o podemos, ¿no? Porque a veces queremos pero no podemos intervenir en el curso alto del río, podríamos pensar en intervenciones para aumentar oportunidades de empleo o abolir el empleo precario, prevenir fracaso o abandono escolar, reducir la pobreza, etc. Si nos planteamos intervenciones para el curso medio del río, podríamos plantearnos intervenciones en sentido de fomentar la cohesión social, el asociacionismo, la participación ciudadana, comunitaria, ¿sí? Garantizar una vivienda de calidad, promoción de hábitos, bueno, saludables entre colectivos desfavorecidos, o si ya hablamos del tramo final del río, pues tratar de limitar estas barreras de acceso que a veces son visibles, ya que son invisibles, porque parece que en derecho existen, pero no siempre, ¿no? De acceso a servicios y a recursos de todo tipo, ¿no? Vuestros, sanitarios, y también pues mejorar los cuidados entre estos colectivos. En fin, ya por último, simplemente comentaros, por si alguien está interesado, podéis escribirme o escribir al Observatorio de la Infancia y estamos encantados, encantadas de poderos ayudar si así os apetece. Hemos visto datos sobre todo de la encuesta de condiciones de vida. Aquí no entran o no se visibilizan otras infancias. ¿Por qué? Porque son encuestas a hogares y porque, por ejemplo, no se pregunta si la población es gitana o no gitana, no vamos a poder ver que sobre representación de población gitana en situación de pobreza, por ejemplo, en la infancia. Pero sí estamos trabajando en estos ámbitos, bueno, en pobreza infantil, estamos tratando de impulsar convenios de explotación de registros y de bases de datos a nivel con otras consejerías, con otras instituciones, con diputaciones y demás. A nivel de niños y niñas que están en el sistema de protección de menores, que tampoco salen en la encuesta de condiciones de vida y también son chavales que están pasándolo mal, no solo económicamente, ¿no?
Pues estamos trabajando en un proyecto de participación de la infancia en estos centros, con los niños y niñas migrantes, y en concreto con los migrantes no acompañados, ya sea en situación de calle o en centros de protección de menores o en situación de economía sumergida. Pues también estamos haciendo labores de investigación y de formación con niñas víctimas de trata. Estamos trabajando más a nivel de sensibilización y de formación, sobre todo formación de profesionales. Y últimamente hemos participado en varios proyectos europeos de, bueno, digamos, de formación de profesionales sanitarios o del ámbito sanitario en general, para atender a las nuevas, bueno, los nuevos flujos migratorios de población refugiada, solicitante de asilo, bueno, nuevos migrantes, gente que viene ya, digamos, del Mediterráneo por la parte de Grecia, de Italia y demás. Y aquí tenéis en pantalla algunos informes donde podréis encontrar, todo esto está en la página web del observatorio, donde podréis encontrar los datos que os he comentado y otros datos sobre pobreza. Colaboramos todos los años en el capítulo de datos estadísticos del informe anual del Defensor del Menor de Andalucía y tenemos un subapartado también de esta temática. Y hasta aquí, muchas gracias y bueno, espero que os toque hablar a vosotros y a vosotros. Muchas gracias, ¿no? Los datos, la verdad es que algunas veces pues son tediosos, sobre todo cuando hay tantos seguidos y tantas cosas y todos, que todos son importantes. Pero es que si no conocemos la realidad, es imposible que diseñemos intervenciones que sean útiles. No nos podemos guiar por el ojo clínico. Me parece que esto sería lo importante, ¿no? Vamos a ver, y preguntar a la gente qué considera lo importante. Pero me parece que es básico. Y entre otras cosas, creo que la complementariedad del trabajo que hacéis vosotros en el observatorio, que hacemos nosotros luego en la intervención, pues muy importante. Entonces, muchas gracias por tus aportaciones, porque además sirven para reflexionar acerca de cosas que tenemos que hacer y de cosas que tenemos que cambiar. Sí, bueno, gracias a vosotros y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Creo que la coordinación interinstitucional es clave para poder solucionar este grave problema. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, la página del observatorio está en todos los informes también. Sí, o algún comentario que queréis hacer, alguna inquietud tengáis. Pensábamos no hacer ningún descanso porque yo a las 12 me tengo que ir a una reunión. Y quiero, antes, después os cuento lo que vamos a hacer ahora en la última hora. Como sé que también cuesta trabajo mantener la atención 2 horas seguidas y después por lo menos otra hora que tenemos que nos queda, si queréis hacemos un descanso de 5 minutos y continuamos, pero con el compromiso que 5 minutos estamos aquí, que no son 10 ni 5, porque si no, nos podemos descansar.